Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, @escuchadiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. El día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se nos hizo un poquito tarde, porque como es lunes, se acumula mucha información del fin de semana y se tratan muchos asuntos en la reunión de seguridad, en el gabinete de seguridad. Pero ya estamos aquí. El día de hoy el presidente informa que los aumentos que se están presentando con los distintos concesionarios de gasolineras no tienen justificación, ya que se ha aplicado puntualmente el subsidio. En relación al tema de la gasolina, se informa que Hidalgo es el principal estado con el robo a combustibles, y el combate a este robo ha permitido ahorros importantes que se destinan a las pensiones. En el tema de seguridad se registró un avance con la disminución importante del índice de delitos en el país y además se informará mensualmente de los avances en este tema. El presidente llama al diálogo a Oxxo, Walmart y Bimbo luego de la reforma eléctrica con el fin de que la gente esté enterada de lo que en realidad ocurre. El presidente dará un informe completo de cómo se ha actuado con la pandemia, de la vacunación, de la economía, de la política exterior y de la seguridad. Esto ocurrirá el 30 de marzo en Palacio Nacional. Mañana vamos a informar sobre la salud y vamos a terminar ya esta conferencia. Los compañeros que quedan, Jesús, quedan pendientes para mañana. Muchas gracias, muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.